todavía le cabe. Esto ya se le vendió, pero miren qué tan buena se ve esta aspiradora. Aspiradora, refrigeradora. Eso es como para hacer pan. Lo malo que me vine en esta camioneta y no sé realmente qué tanto me va a caber. El señor me dice que no me va a caber mucho, pero pues ni modo. Ya estoy aquí. A ver qué tanto me cabe. Acá tiene más, miren. Acá tiene otro almacén llenito, llenito de paletas. Anímense, anímense a la venta. No se desanimen. Hay que echarle ganas a la vida. Y tomar nuestros riesgos. Invertir es lo mejor. Ahorita estamos en el mundo de la venta otra vez. Somos emprendedores, entonces hay que echarle ganas. Miren, aquí ando conociendo un almacén en California de paletas. Estas paletas son de Costway. Y yo vine por mis paletas de Amazon. De una muy buena calidad. Este señor es la primera vez que le compren, pero miren la mercancía, ya me las tenía apartadas, hice una buena venta con él y me vine por ellas. Están muy bien, muy muy bien. Aquí llegó un señor ahorita que se compró 20 y tantas paletas que ya las tenía apartadas, y estas son de Costway. Dice que trae de patio, trae refrigeradores, aires acondicionados. Se ven muy bien estas de Costway. Esta no he tratado este tipo de mercancía, pero ahorita voy a ver si dejo apartadas algunas de estas para llevar todo este tipo de mercancía. No las da nada cara el señor este, nada cara. Miren que yo he andado en muchos lugares comprando y este es el lugar que he encontrado a muy buen precio. Y sobre todo muy limpia, muy, muy limpio se ve. Mire esta 17. Esa marca como que... no sé. Se mira bien esta paletita, se mira bien. Entonces vamos a... Aquí el muchacho me va a ayudar con mis paletas a subirlas. Que yo compré esta, estoy segura de una de estas. A ver qué me sale. Yo no batallo conmigo. Esta. No batallo mucho. Yo o la 19, ya ni sé. Wow. Bueno, ahí los dejo. Y acá andamos en California. Desvelada y cansada, pero miren, feliz, feliz de la vida. Aquí traigo mi bolsita de que me dio mi mamá para los lonches, miren, de la Frida. Y lo demás, yo veo mercancía muy, muy excelente, muy buena. No me pude traer todo lo que compré porque no traía el carro apropiado, así que regreso porque regreso. Deseenme bendiciones porque voy a viajar muchas horas. Number three.
Les prometí grabarles un poquito de lo que me salió en la paca de Amazon, que acabo de viajar a California, como les dije, este fin de semana. Y se me olvida, después empiezo a desempacar y se me olvida, pero ahí rapidito les dejo, miren. Esta es una rostizadora de esa marca, Rosmat, muy económica, muy bonita. Me salieron todas estas que son antenas para el televisor. Estamos hablando de electrónico. Venía bastante surtida, bastante cantidad. Ya la volteé, pero como tengo la mano en el celular, no puedo. Me salieron bastantes para nuestros celulares, para que podamos escuchar la música, Wi-Fi. Salieron bastantes. Las pinzas, ya les hice un video, estoy encantada con las pinzas. Ya solamente me quedan dos o tres, creo que anda todavía una en el carro. La usé esta mañana y está espectacular. Me encantó y la tengo muy económica en $30. Y en la tienda la pueden mirar en 60. Me salió la que hace pan, que también, esta salió quebrada, pero otras dos salieron bien. Acuérdense que son retornos, pero yo siempre les checo su mercancía. Me salieron estos aires acondicionados muy buenos, que son chiquitos, portátiles. Se les pone agua, entonces se enfrían para climas calientes que estamos quizás leyendo. Yo, como por ejemplo, que en la temporada de impuestos me pongo muy calurosa, yo no sé por qué, con la gente y todo eso. Entonces, aparte del aire grande central, este me va a venir especialmente para que me dé directamente donde yo esté sentada. ¿Ok? Y luego salieron estas aspiradoras de varios tipos, de esas muy modernas, miren. Estos son dos estilos, pero llegaron otro estilo más, creo. Entonces ahí está, me salió esta freidora, me salieron planchas. La plancha también está súper buena. Me salió este Wi-Fi, de esas me salieron como cuatro o cinco para todo el sistema de la casa, para agarrar muy buena conexión. Acabo de leer los reviews y están excelentes los reviews de este aparato, que es para poner Wi-Fi en toda la casa. Otra aspiradora de mano. Esa me gusta como para el carro. Esa me gusta para el carro. Todavía aquí tengo más mercancía. No he podido desempacar. Dejé otra parte en la casa. Estas son torres, dice fans. Allá veo más aspiradoras. Más para hacer el pan. Acá veo que es este un purificador de aire. Estos se venden muy bien, el purificador. Se me acaban ahora con lo del coronavirus. Pues todo el mundo deberíamos de tener un purificador de aire. Yo tengo aquí en mi oficina. Todo esto llegó, miren, más robots. Los robots llegaron de varias medidas. Digamos, yo me imagino que es la capacidad, ¿no? 710, 720. Pero depende de tu necesidad. El precio está muy, muy económico. Esta, miren esta olla freidora, que creen que yo la subí en $40. La subí ayer y pues me empezaron a llover ofertas y me esperé para contestar, me esperé para llegar a la oficina y resulta que yo había puesto ¿cómo se dice? El precio equivocado. Esa freidora es de un precio más alto, mucho más alto. Ciento y feria la encontré en Walmart, 120, imagínate. Yo la puse en 20, en 40, menos lo que me quitan las tienditas, ¿verdad? Porque obviamente tienes un cobro por vender en las plataformas que ya son famosas. Y hay que pagar ese precio. Una cantidad, un porcentaje de tu venta se va a esa plataforma. Ya sea que uses eBay, Mercari, Poshmark, OfferUp, todas tienen un fee. So, no estaba proyectando yo eso cuando esta mañana trato de que una persona me decía que ya venía por esta freidora, que todavía se la bajé a $30. Y cuando en eso me da por checar en internet y me di cuenta que estaba equivocado mi precio. Así que inmediatamente le dije que lo sentía mucho. No se la puedo vender en $30. Se la subí inmediatamente a 60 y aún así es buen precio. Lo que pasa es que hay costos para traer esta mercancía. Está altísimo los costos. Todo lo que te cobran ahorita por traer tu mercancía o por ir por ella, los trailers, de si la vas a traer de China, de California, de Miami, está altísimo el costo de la transportación.
So, el producto puede salir barato, pero tienes que agregarle tus costos más tu trabajo, ¿verdad? Entonces, aún así, todo lo que vendo está súper, súper barato. Miren, aquí les muestro, tengo cantidad de mercancía excelente. Las marcas ahorita vinieron por dos cafeteras. La cafetera se me ha vendido muy bien. Ya conocen la Keurig, la Cruz. Estas cafeteras me llegaron como 50. Me quedan una, dos, tres, cuatro, como unas 10 o 15 quizás me quedan. Ya viene el tiempo de invierno, entonces las he vendido muy bien. Todo se vende, todo, todo se vende. Estoy encantada con el negocio. Ahorita ordenamos más paletas que nos van a llegar el lunes o el martes. Un amigo de mucha confianza nos ha hecho el favor de ir, se va el lunes a traernos el resto de paletas que quedaron allá, que ya no me pude traer. Así que los invito a que me llamen si ocupan algo de lo que ven, precio especial, también si compras de varios artículos, te doy un precio especial, todavía te descuento más. Si quieres llevar de 5 o 6 piezas en adelante, todo obtienes. Miren, tengo slow juicer, tengo allá para hacer los licuados, tengo sillones, tengo para calentar el agua. Ahorita saqué algo para hacer los huevos duros. Y esa creo, si no sale otra, creo que me voy a quedar con esa. Me gusta en la mañana, quizás ya no hacer tanto. Tengo freidoras, tengo blancos, tengo electrónica. Así que, bueno, los dejo, que tengan una excelente tarde.